Buenas, estamos en la novena jornada de este Festival de Cine de Cannes tan maravilloso y a la vez tan agotador, porque la verdad es que están dejando ahora 10 minutos entre una película y otra y es que no da tiempo a hacer nada, sinceramente. Bueno, vamos a hablar de la primera película que ha habido esta jornada, que es la nueva película de Sean Baker. Se llama Red Rocket y bueno, es una película en la que un actor porno vuelve a su lugar de origen. El actor porno es Mike Sieber. Entonces, bueno, pues vuelve a su casa, a Texas, y entonces, bueno, pues se encuentra en un entorno muy distinto a lo que él había estado viviendo durante estos 17 años anteriores. Entonces, bueno, pues llega allí sin nada y tratará de ganarse la vida de alguna forma. Esta forma es un poco pues lo que lleva viviendo los 17 años anteriores y como es un tío que tiene mucha labia, pues bueno, es básicamente el proxenetismo. O sea, quiere coger a una chica de 18 años y meterla en el mundo del cine para adultos. Entonces, bueno, esta es la trama, que la verdad es que es espectacular. Además, el actor protagonista está increíble, es impresionante cómo tiene esta dualidad, ¿no? En la que, bueno, pues básicamente él viene de una zona muy rica, con mucho dinero, y entonces se mueve en este entorno como un pez en el agua, ¿no? Como que ya lo tiene todo ganado, porque les ve un poco como paletos, incluso me atrevería a decir. Entonces, con esta labia que tiene, va a ir ganándose a unos y a otros, hasta que, bueno, pues al final es verdad que no acaba convenciendo a nadie, porque todo es palabrería. Y está enmarcado todo esto en un entorno de los rednecks, que son estos, lo que llaman ahí en América white trash, que es la basura, como la basura blanca, que es gente con menos recursos, que viven en casas de madera y bueno, tienen una situación social bastante complicada. Entonces él está en este ambiente un poco como que, o sea, se mueve como pez en el agua, pero no acaba de encajar mucho. Y todo esto lo vamos a estar viendo con una pantalla, la verdad es que panorámica, luego con grandes angulares, lo que hace que amplíe muchísimo el espacio, y un estilo muy noventero, o sea, muchísimo. Empieza la película con una canción de los 90 y acaba con esa misma canción. Algo que me apasiona, porque el estilo noventero me encanta, y sobre todo el analógico, un analógico como ya había hecho en sus dos anteriores películas, The Florida Project y Tangerine. Pues un analógico, me refiero al estilo analógico. Y bueno, pues básicamente esa sería toda la crítica de esta película Red Rocket, que os animo a que veáis, porque se confirma que Sean Baker sigue en lo más alto del mundo fílmico. Bueno, pues vamos con la segunda crítica de esta novena jornada del Festival de Cine de Cannes. Vamos con The Story of My Wife, de Ildikó Enyedi, que es una directora húngara. Es una obra basada en una novela y luego también va a estar distribuida en España por Betim Pictures. No, es una película que no me ha acabado de convencer, os explico por qué. Resulta que la trama es sobre un hombre y una mujer que
que bueno, él decide una mañana, se levanta y dice, me quiero casar. Y entonces dice, la primera persona que pase por la que entre a este restaurante, pues me voy a casar con ella. Y entonces se casan y luego es una truculenta relación, muy difícil, con muchos celos, muchas envidias, que parece a veces como una relación abierta, se hace la vida imposible entre ellos. No sé, no acaba de encajarme muy bien, porque no acabo de entender muy bien por qué suceden ciertas cosas en el guión, un guión que no me convence para nada. Eso sí, todo está mostrado con una sutileza y una delicadeza y una poesía bastante que me gusta, pero no me acaba de convencer, sobre todo porque son unos personajes que no sabemos su pasado y tampoco sabemos muy bien hacia dónde está yendo la película. Es una película que se basa bastante en los silencios y no tanto en la comunicación entre ellos, precisamente porque están discutidos, o sea, han discutido, entonces no se basa en esto. La película también, lo que me interesa es bueno, el vestuario, maquillaje y luego también el tema de la iluminación, que está impecable, pero más allá de eso, es una historia que no llega, sobre todo porque son 3 horas y es que es todo pausa, calma y celos, y celos, y celos, y celos. Y a mí es que es un tema que no me gusta. Así que nada, vamos con la siguiente película. Y la última película de esta novena jornada del Festival de Cine de Cannes es la película Les Olympiades de Jacques Audiard. El director francés nos cuenta la historia de distintas personas que viven en un distrito, en el distrito de Les Olympiades, allí en París, y entonces nos cuenta las nuevas formas de relacionarse que estamos teniendo las nuevas generaciones, ¿no? Y cómo somos personas que no podemos estar solos, necesitamos todo el tiempo de compañía, pero esta compañía se ve obligada a partir de a través de unas pantallas, como el juego entre las pantallas y estas relaciones personales que no acaban de establecerse, ¿no? Son un poco inestables, y también el juego con la sensualidad y cómo vivimos la sensualidad en este 2021. Todo esto está mostrado con un blanco y negro que no me acaba de gustar, porque no entiendo muy bien por qué lo hace en blanco y negro. Si haces un blanco y negro, tiene que estar justificado, y en este caso no le veo ninguna justificación, salvo que porque es bonito, y a mí las cosas porque son bonitas no me gustan. Entonces, bueno, es verdad que es un blanco y negro precioso, basado en los grises, que los cuerpos quedan muy bonitos con este blanco y negro, pero más allá de eso no te llega realmente. Lo que sí, pues bueno, el guión está muy bien construido, al principio tenemos como distintas historias. Por una parte tenemos a una chica que empieza a vivir con un compañero de piso, y luego, bueno, mantiene relaciones sexuales, luego él decide que no quiere tenerlas, se va con otra persona, pero luego al final acaba volviendo. O sea, son líos de estos que está muy bien construido, y por eso se me antoja interesante esta película. Aún así, no acaba de ser tampoco un empaque muy bueno. O sea, no me convence especialmente, no es de las que más me ha gustado. Y bueno, pues con esta crítica acabo aquí la novena jornada de este Festival de Cine de Cannes. Así que nada, nos vemos mañana con más cine, más buen cine. Mañana voy a ver la de Memoria de Asata, el asiático este, que es que no me sale ni el nombre. El apellido es tan largo que ya ni me sale. Y nada, nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales de Cinema Gavia, y muchas gracias al equipo de Cinema Gavia y a Héctor, que está editando los vídeos.
Un abrazo enorme para vosotros y a descansar y a disfrutar del buen cine. Adiós.